pero la sanción cuando se prueba algo se hace. El Papa no tiene miedo, por eso justamente a Luis Figari, fundador del Sodalicio de Vía Cristiana en Perú, un movimiento muy fuerte en el Perú, ha sido condenado porque se probó. En cambio aquí se ha investigado, pero no se ha probado nada. Momentos en que estamos viendo además la llegada de la presidenta Michelle Bachelet, acompañada de Mariano Fernández, el embajador de Chile ante la Santa Sede y otras autoridades locales. Ella llega justamente para asistir a esta Eucaristía. Hablábamos justamente de estos casos de abuso, Andrés Moro, Hugo Cepeda, pero acá también hubo ocultamiento y durante mucho tiempo, conocedores de esta investigación, se dejó que estas personas siguieran en contacto con jóvenes, siguieran en contacto con niños. Ha ocurrido también en otros casos